estás? Es un gusto poder saludarte, saludarlos a todos ustedes. Oigan, ya finalizando la semana, qué emoción, qué gusto. Pero sí, hace frío porque se registraron temperaturas mínimas al amanecer de menos 5 a 0 grados en zonas montañosas del Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala. Por otro lado, se espera caída de nieve en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas. Así que abrigarse muy bien, pero también rachas, fuertes rachas de viento sobre el sur y el centro del territorio mexicano. Así las condiciones, pero ¿qué les parece si ahora sí comenzamos con nuestro pequeño recorrido por el país para ver qué es lo que nos espera este día en cuestiones climatológicas? Comenzamos con el norte, con Baja California Sur, porque para este día se esperan 25 grados totalmente soleado, Baja California 22 grados, podemos ver que hay mucha nubosidad, pero sin probabilidades de lluvia. Para Sonora 24 grados, máxima temperatura, la mínima les recuerdo que será de 5 grados. Sinaloa, mucha nubosidad y también se esperan lluvias para este día. Les recuerdo que también hay posibilidad de caída de nieve o aguanieve para Sinaloa y para Chihuahua. 17 grados, parcialmente nublado para todos nuestros amigos de Chihuahua. Y para Durango, 20 grados, parcialmente nublado, pero sin probabilidades de lluvias. Así que a disfrutar de este fin de semana. Pero ¿qué es lo que les espera a todos nuestros amigos de Coahuila? Podemos ver 20 grados, parcialmente nublado. Nuevo León continúa con la nubosidad como toda la semana, con probabilidad de precipitación, 26 grados como máxima temperatura. Tamaulipas, 29 grados, parcialmente nublado. Déjeme le digo que en vez de disminuir la temperatura el fin de semana para Tamaulipas, va a aumentar posiblemente 32, 33 grados. Así que de igual forma podemos estar tranquilos disfrutando el fin de semana parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvias. Pero ¿qué es lo que les espera al centro y al Bajío? Pues miren nada más, Nayarit 24 grados parcialmente nublado, como podemos ver, Aguascalientes, la mínima temperatura 2 grados parcialmente nublado, Michoacán 18 grados, mucha nubosidad, ¿hay probabilidades de lluvia? Sí, sí hay probabilidades de un 30% después de las 7 de la noche. Guanajuato 20 grados como máxima temperatura, mucha nubosidad sin probabilidades de lluvia. Pero para Querétaro este día sacarán los paraguas. Hay mucha nubosidad para esta tarde, pero déjeme le digo que sí hay probabilidades de lluvias, pero por la noche mínima un 15%, pero aún así está presente, 23 grados como máxima temperatura. Podemos ver que Hidalgo, mucha nubosidad, 19 grados, la mínima será de 3 grados. Y Ciudad de México bajó un poco la temperatura en comparación del día de ayer, pero muy mínimo, de 22, 21 a 20 grados, con una sensación, porque la mínima temperatura será de 5 grados, con la sensación de 3 grados, parcialmente nublado. Ahora sí, hoy no hay probabilidades de lluvia. Pero para la capital poblana, ¿qué es lo que nos espera? Pues miren nada más, probabilidades de lluvia sí hay de un 10% después de las 5 de la tarde. Mínima temperatura con la que iniciamos la mañana, 6 grados, ya nos encontramos en 7 grados, pero con una sensación de 5 a 6 grados. La máxima temperatura será de 20 grados, así que recuerde que después de las 6 de la tarde comienza a descender esta temperatura hasta llegar a los 6 grados con sensación de 3. Pero ¿qué es lo que les espera a nuestros amigos de Tlaxcala? La mínima temperatura 6 grados, ya se encuentran en 7, que ascenderá hasta llegar a los 20 grados como máxima temperatura. Probabilidades de lluvias un 10% después de las 5 de la tarde. Es mínima, yo sé, pero mejor hay que estar prevenidos con los paraguas para que no los agarre desapercibidos. Oigan, hasta aquí llegamos con toda la información meteorológica. Leslie, yo me despido, pero regreso contigo.